أشهد أن محمد رسول الله خير من النوم Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y bendiciones de Dios sean con él, con su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la pantalla amiga de la Televisión Pública Argentina ya en esta séptima temporada acompañándolos en el suhur. Como dijo el profeta, paz y bendición, tomar el suhur, pues en él hay mucha bendición. Vamos a agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de corazón. Gracias y gracias, porque ayer fue el primer programa de esta nueva temporada y recibimos infinidad de mensajes que nos llegan al alma y al corazón. Por ahí no podemos leer todos al aire, pero sí los respondemos, les ponemos me gusta en el Facebook, en Twitter, en Instagram, que ya voy a dar las redes sociales para que ustedes también las puedan compartir y además también interactuar con nosotros. Seguimos en el Centro Islámico de la República Argentina, en otro horario, que no es el horario, podríamos decir, de oficina o laboral, donde están las oficinas abiertas, pero siempre nuestra comunidad está para atender al público casi prácticamente 24 horas, porque el programa El Cálamo es del Centro Islámico de la República Argentina y no hay horario para responder mensajes y demás. Vamos a estar ayunando hoy viernes a partir de las 6:14 y romperemos el ayuno a las 18:02. Comenzamos siempre en el rezo del alba, Salat al-Fajr, y el iftar desayuno es en el momento del ocaso. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Aquellos que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso, ya que difiere, y los que están en el exterior adecuarse a su uso horario. Vamos calentando las manos en este horario tan especial, bien tempranito, muchos que seguramente están con el mate, el café, el té, como a mí me gusta. Algunos que están comiendo la comida de la noche anterior, que también es válido, se puede un arroz con pollo, lo que ustedes quieran, para también afrontar el día de ayuno, que igual relativamente, gracias a Dios, es muy corto aquí en la República Argentina. Calentamos las manos y les digo, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que llegó para quedarse, y denle like al Facebook del Cálamo, que ahí también damos mucha información sobre este bendito mes de Ramadán, que vamos a estar también mencionando aquí en el programa porque hay muchas actividades que tiene toda la comunidad. Además, también estamos en Twitter, @elcálamo. Y en Instagram, que hemos inaugurado esta red social, que ya tiene algunos años, pero nosotros con El Cálamo, así nos pueden buscar siempre por el nombre del programa, @elcálamo. También estamos en el canal de YouTube y saludamos a aquellos que nos siguen por www.tvpublica.com.ar. Como este es el mes donde fue revelado el libro sagrado de todos los musulmanes, el generoso Corán, vamos a compartir la sura número 2, la vaca al-Bakara, aleyas 183 a 185, que hablan de Ramadán. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ¿Cómo desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, para también incorporar algunas palabras de nuestro idioma, del idioma del Islam, que es el árabe? Además, también sakina, bueno, se llama mi sobrina, quien le mando un saludo, seguramente debe estar durmiendo o ya levantándose para ir al colegio, como muchos de los niños. Recordamos que hoy viernes es muy importante también ir al Salat al-Yuma, el Salat del día viernes, en la Mezquita al-Ahmad, en el Centro Cultural Islámico Rey Fahed, en Palermo, cito en Bullrich 55, la Mezquita al-Ahmad, cita en Alberti 1541. Ya vamos a dar mucha información acerca de las actividades que hay en la mezquita. Nos llena de orgullo también con la sala que se inauguró, donde se están realizando los iftar, desayunos, y se puede ver a toda la comunidad unida con una misma causa, que es acercarse al Altísimo. Ahora sí, vamos a compartir claves para la serenidad. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. El ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes materiales, anhelando complacer a Allah y por la certeza de ser recompensados, es como el de una huerta que se encuentra sobre una colina alta y fértil, a la que le cae una lluvia copiosa y duplica sus frutos. Y si no, una llovizna le basta para dar frutos. La caridad es parte fundamental del Islam. Brinda una sensación de felicidad al corazón que solo puede sentir quien es caritativo. Cualquiera puede dar caridad. No es algo exclusivo de una élite. No importa cuál sea la posición de una persona en la vida, siempre hay alguien que está peor. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, instó a los musulmanes a dar caridad en grandes cantidades y ayudar a los menos afortunados. Él les enseñó que incluso los actos más pequeños de bondad hacia la propia familia o hacia cualquier otra persona cuentan como caridad. Dijo: hay caridad en todo musulmán. Si no puede dar porque no tiene dinero, que trabaje para que pueda sustentarse y dar caridad. Si está incapacitado para trabajar, que ayude a alguien que necesite de su ayuda. Si no puede hacer esto, que haga algo bueno. Y si no lo hace, no debe hacer el mal ni dañar a los demás. Y esto le será escrito como caridad. La caridad está entre las cosas que llevan a sentir alegría en el corazón de la persona. Un sentimiento que proviene de Alá mismo. Ablanda el corazón y tiene efectos positivos en la mente del creyente. Lo limpia de sus pecados como el agua limpia la suciedad de la ropa. El primer califa del Islam y compañero más cercano del mensajero de Alá, Abu Bakr, solía decir: las obras de caridad nos protegen de las vicisitudes de la vida. Cuando el amado profeta corrió hacia su amada esposa Jadilla, después de encontrarse con Gabriel por primera vez, ésta lo confortó diciéndole: por Alá, que Él nunca te abandonará. Eres bueno con tus parientes. Llevas las cargas de los demás. Provees a los necesitados y ayudas a la gente que está pasando momentos difíciles. Ella entendía que aquellas obras buenas del profeta llevarían a buenos resultados y que un fin excelente sigue a un comienzo noble.
Si ofrecéis a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con vuestros bienes en su causa, Él os lo devolverá multiplicado con creces y os perdonará. Claves para la serenidad que nos ayudan a ser mejores personas en esta vida y nos prepara también para la otra vida. Vamos a ir a una breve pausa, cortita. Aprovechen a seguir comiendo, a hidratarse, a tomar mucho líquido, en especial agua, que hace muy bien para transitar después el día de ayuno en este viernes. Para muchos, el último día de la semana. Para otros, seguimos trabajando durante toda la semana de lunes a lunes, pero eso también nos hace muy felices porque estamos haciendo da'wa y transmitiendo el verdadero Islam y no, quizás como en algunos medios de comunicación, no todos, pero algunos que tergiversan mucha la información que dice nuestro amado profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y también el Islam, nuestra religión. Ahora sí vamos a ir una pausa, pero con un hadiz del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, la sunna, su enseñanza, que hablan de algo muy importante que siempre es encomendarse a Dios. El profeta de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: no maldigan al viento. Si ven algo de él que les disgusta, digan: oh Alá, te pedimos el bien que hay en este viento, el bien que contiene y el bien que le ha sido ordenado causar. Y buscamos refugio en ti contra el mal que hay en este viento, contra el mal que contiene y contra el mal que le ha sido ordenado causar.